Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a PoliSpeakers por Colombia. Hoy tendremos en nuestra segunda sesión el tema de educación, género y ruralidad. Para el día de hoy tendremos dos invitadas que estaremos presentando posteriormente, que nos hablarán de estos temas tan importantes para nuestro país en la actualidad. En primer lugar, vamos a presentar a nuestro decano, Carlos Augusto García, quien tendrá unas palabras para nosotros. Buenas noches, señor decano. Bien, muchas gracias, Juan Pablo. Buenas noches. Ladies, muchas gracias. Bienvenida a nuestra casa de estudios, a los profesores, por supuesto, y a todos los estudiantes y miembros de la comunidad del Poli y de fuera que se han conectado a estos encuentros de PoliSpeaker. Como hablábamos, como dicen ahorita detrás de cámaras, un momentico con Ladies, es muy grato de verdad contar con invitadas que han tenido una experiencia, una trayectoria muy rigurosa, muy juiciosa, que han dedicado su vida a estas temáticas, a estas problemáticas, sobre todo muy desde lo propositivo, desde proyectos concretos que digo para nosotros en nuestra comunidad y nuestras apuestas formativas son fundamentales. No solo este tipo de encuentros, de charlas, de poner sobre la mesa los temas que están en tensión. Y más en una escuela de educación e innovación como la nuestra, y en una institución como la nuestra, sino poder alimentarnos de esa experiencia, alimentarnos de la reflexión, pero también de la realidad, de la práctica, de cómo se vive eso. Y una cosa muy interesante que nos decía Ladies ahorita, y es ese trabajo que no debería ser atomizado como muchas veces es con la academia, las comunidades, el Estado, todas las entidades, porque son problemas que nos tienen que tocar como comunidad, como colectividad, como especie. Entonces, eso tiene estos encuentros y el gran valor académico que tiene y formativo para nosotros es infinito. Entonces, muchas gracias por la generosidad del tiempo de nuestras invitadas, la doctora. Rubí Estela Posada se conectará ahora más tarde, nos acompaña ya la doctora Leidis Mena Valderrama. Esperemos que se conecte en unos pocos minutos y que tengamos un diálogo muy cálido, muy abierto y muy enriquecedor, muy enriquecido. Ese es el sentido. Mil gracias en nombre, por supuesto, de nuestro rector, el doctor Juan Fernando Montañez, nuestro rector egresado de nuestra universidad. Y de nuestro vicerrector académico, el doctor Gabriel Angulo, un saludo muy especial a todos, a nuestras invitadas, y adelante, adelante con esta conversación y este diálogo, y seguramente va a ser muy provechoso, y seguramente vamos a quedar, como digo, discúlpenme lo coloquial, muy picados con estos temas, y particularmente con estas deudas que yo creo que el sistema educativo tiene en general, es estas miradas de género. Nosotros no pasamos un examen. Y ya estoy hablando del sistema educativo en general. No pasamos un examen sobre el tema de cómo estamos trabajando el tema de género, los temas de raza y esos tipos de temas que no están involucrados en los planes de estudio, o si están, lo están siendo tangencialmente o lo están siendo accesoriamente muchas veces. No estoy diciendo que todo sea así, generalizando, pero es una deuda en general del sistema y eso es súper, súper importante. Y para eso estamos, para empezar a trabajar esta historia de esa manera. Mil gracias. Entonces, avancemos, Juan Pablo. Gracias. Y gracias a los profesores y a los estudiantes. Bien. Bueno, muchísimas gracias, señor decano, por esas palabras. Ya estaremos interactuando y seguramente debatiendo con algunos temas aquí muy interesantes. Entonces, ahora sí hago la presentación de la doctora Ladies Mena Valderrama. Es socióloga, etnoeducadora, especialista en procesos psicosociales. Realizó estudios en educación básica, en género y políticas públicas de primera infancia. Es activista afrofeminista, investigadora y maestrante en estudios culturales. Entonces, de esta manera,
También tenemos, se acaba de conectar con nosotros, le damos la bienvenida a Rubí Estela Posada Mazo, también que cuenta con nosotros, mientras se acomoda, tranquila, vamos haciendo la presentación. Rubí Estela es lideresa social y comunitaria, mujer campesina, barquera artesanal de las orillas del río Cauca en el norte antioqueño, tejedora de memoria, defensora del agua y la vida de la Asociación de Mujeres Amaru Ríos Vivos. Entonces, con Ladies y con Estela vamos a iniciar este diálogo de hoy en Polispeakers por Colombia, Educación, Género y Ruralidad. Vamos entonces a abrir este diálogo con la siguiente pregunta. Empezamos con Ladies y vamos posteriormente con Estela mientras puede, digamos, acomodarse un poco y demás. Bien, entonces, para ustedes como mujeres, ¿cuál es la experiencia diferenciada que viven las mujeres al nacer en un país como Colombia? ¿Creen que existe una experiencia diferenciada en este sentido en un país como el nuestro? Ladies, adelante y bienvenida y muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Juan. Gracias a la universidad por la invitación. Muchísimas gracias al decano, al rector y a todos los que han hecho posible este espacio, a los chicos de sistemas. Gracias, gracias de verdad a las profes que me contactaron y con las que yo estuve articulando y preparando pues todo el espacio. Ha sido un evento pues que se ha organizado con mucha anticipación, entonces agradezco mucho pues la invitación y también pues el nivel de organización que eso le facilita a uno también poder participar. Entonces, gracias, gracias a los estudiantes que están conectados. Bueno, claro que hay una diferencia cuando se nace mujer en Colombia. Primero, porque nuestro país es un país machista. ¿Qué significa el machismo? Que hay unas prácticas que violentan las subjetividades femeninas o de las mujeres. ¿Eso qué genera? Eso genera desigualdades. Hace recientemente, creo que 3 meses, la última encuesta de hogar del DANE, Departamento Nacional de Estadística, dijo que las mujeres en Colombia invertían 3 veces más tiempo que los hombres a los cuidados del hogar, de la casa. ¿Eso qué muestra? Una desigualdad. ¿Eso qué significa? Que mientras los hombres están jugando play o están tomándose las cervezas con sus amigos, las mujeres están cuidando del hogar, limpiando, planchando, cocinando, atendiendo a los niños, vigilante que los niños vayan a la cama a la hora que deben ir, acompañando con los niños las tareas. No significa que los padres no lo hagan o que hayan esposos que no lo hagan. Sí, hay esposos que lo hacen, solo que son tan poquitos. Esos hombres que también se incorporaron en las labores del hogar, que las mujeres siguen llevando la carga de estos trabajos. Entonces hay una desigualdad. También cuando hablamos de la forma en la que el conflicto armado ha afectado a los colombianos. Para nadie es un secreto que somos un país que vive un conflicto armado legendario de más de 60 años y que eso ha generado unas dificultades en algunos territorios y que dentro de esas dificultades las que más sufren son las mujeres, porque a los hombres los desaparecen, a los hombres los secuestran, a los hombres los hacen entrar en la guerra para que combatan en un grupo o en otro, a las mujeres también, pero mayoritariamente a las mujeres las violan, las obligan a que se conviertan en objetos sexuales para el juego dentro de esta guerra. A los hombres también, pero si estos hombres se han sido disidentes sexuales, ¿qué significa lo de disidentes sexuales? Si ejercen una práctica sexual no heterogénea, que es la práctica impuesta socialmente, ¿cierto? Entonces ahí vemos que hay unas desigualdades de género cuando se nace en Colombia y que esas desigualdades superan al sujeto, que esas desigualdades están ahí cuando nacemos, ¿cierto? Entonces,
Esas situaciones particulares configuran unos ejercicios específicos sobre esos cuerpos que han sido construidos como femeninos, en donde esas condiciones de desigualdad están latentes. Y justamente que este foro o este espacio de conversatorios se centra en la educación y la ruralidad. Desde el siglo XX, la educación rural en Colombia tiene 3% más de desigualdad que la educación urbana. Y también la FAO y otros organismos multilaterales han hablado de que son las mujeres las que están constantemente sosteniendo los procesos de la agricultura, ¿cierto? Entonces, ¿cómo ese conflicto desacomoda, digamos, esos roles que están ejerciendo las mujeres en sus territorios al ser desplazados, al estar pues sufriendo el abandono? Frente a la infraestructura, miren lo que pasa ahorita con la pandemia que nos confinó a la virtualidad. Entonces las escuelas rurales no tenían internet. Ahí Colombia vino a descubrir que las escuelas rurales no tenían agua potable, que las escuelas rurales no tenían baño. Y esas situaciones de desigualdad están ahí latentes porque las mujeres somos más de la mitad en toda la población mundial. Entonces, cierto, esos son procesos que afectan de manera muy particular a las mujeres. Y también la violencia de género, ¿cierto? Los abusos. También dijo la Defensoría y las diferentes secretarías de mujeres de las administraciones donde hay, que con la pandemia se llegó a incrementar la violencia de género, incluso en algunas ciudades, como Cali, por ejemplo, en el 400%. Entonces, las violencias contra las mujeres se incrementaron de manera desbordada. Entonces, hay condiciones de desigualdad que tienen que ver con el género y que requieren de alguna manera prestar atención, ¿cierto? ¿Cuáles van a ser esas acciones puntuales? ¿Cuáles son esas propuestas o esas políticas que desde las distintas instituciones en las que estamos promovemos para ir disminuyendo esas brechas de desigualdad que hay entre hombres y mujeres? ¿Cierto? Entonces creo que sí hay una diferencia y que es importante tenerla, aunque la norma dice que todos somos iguales ante la ley, las mujeres aún tienen dificultades para gozar de muchos derechos, por ejemplo, el acoso sexual o el acoso callejero que llaman, eso da cuenta de esas desigualdades. Los hombres pueden salir tranquilos de una fiesta a las 4 de la mañana y salir caminando hasta encontrar un taxi y llegar a casa. Las mujeres no, ¿cierto? Las acosan dentro de la misma fiesta. Entonces, hay que entender esas condiciones de desigualdad que están ahí y que pareciese que se hubiesen naturalizado y que impiden que se puedan generar entonces unos planes de acción para contener esas desigualdades, digamos, en torno al género, ¿cierto? Creo que era en Bogotá donde se estaba promoviendo cárcel para el acoso callejero, ¿cierto? Pero bueno, la cárcel finalmente no es la solución. Lo que necesitamos es que las chicas, las jóvenes, las mujeres puedan salir en la calle y que no se les diga nada, que nadie salga corriendo a quererles tocar las pompis, que nadie le haga comentarios de que le va a meter no sé qué cosas. O sea, eso es lo que finalmente tenemos que evitar o al nivel al donde tenemos que llegar. Pero esas cosas que pasan dan cuenta de esas desigualdades. Todos los días vemos las noticias de cómo las niñas son acosadas desde muy chiquitas cuando van al colegio, ¿cierto? Y se les dicen cosas pues obscenas, incluso causan risa y se hacen memes de ese tipo de cosas. Entonces, eso da cuenta de las desigualdades. Que cuando las mujeres se quejan del acoso, la sociedad diga, ¿por qué se puso esa falda? ¿Por qué se puso ese tacón? ¿Por qué se pintó la boca? ¿Cierto? ¿Por qué se puso un escote? Habla de las desigualdades. Pues los hombres pueden salir como quieran a la calle. Y nadie dice que si salió con short, con boxer, es porque es un prostituto. De los hombres no se dice eso, ¿cierto? Pero entonces si la niña sale con una falda, se le mide el valor que merece o el respeto que se le debe dar porque tiene una falda corta o porque se puso un legging, etcétera. Es decir, eso es la desigualdad, es de género, ¿cierto? Y está ahí latente en esas cotidianidades que hemos naturalizado y que es relevante nosotros poder tener presente, porque en la medida en que hacemos conciencia de ellos, entonces vamos generando esas formas para transformar esas relaciones inequitativas. Pensamos que si las mujeres suben fotos
no sé, sexys o sensuales a sus redes sociales, se están vendiendo y se vende ese discurso. Eso es muy latente ahorita que estamos con este asunto, es que los influencers y demás, nuevas formas comunicativas que han creado las redes sociales, la violencia de género ha tomado también otros giros y lo vemos allí. Entonces, ah, que suban una foto y le ponen una cita intelectual, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace que a las mujeres se les califique por el físico, por cómo visten, por lo que publican, ¿cierto? ¿Por qué se les califica por eso? ¿Por qué no se les califica por su aporte a la sociedad? ¿Por qué no se les califica por su forma de pensar? Sino que tiene que ser por el asunto de la vestimenta, porque ese es un patrón de machismo a través del cual se mide los roles de género. Entonces a las mujeres se les exige que se vista de una manera y si no se visten de esa manera que la sociedad exige, esa sociedad machista, esa sociedad patriarcal, entonces se determina que no tienen valor, que no cuentan, que no son importantes y que merecen que las violen. Por ejemplo, lo que pasa con las mujeres que ejercen la prostitución. O sea, se cree que porque están ejerciendo prostitución no merece respeto y entonces son mujeres que no valen. Pero ¿en qué momento la forma como tú te ganas la vida determina lo que vales? ¿Será que esa misma ley se la aplicamos a los sicarios? No. A los sicarios los capturan y les hacen un juicio con todas las de la ley, incluso se les da protección del Estado para que en el momento de que lo capturan y lo trasladan al lugar de reclusión, no lo vayan a asesinar los enemigos, los contrincantes, etc. Pero a una mujer prostituta, el solo hecho de que ejerza la prostitución ya se les califica como persona, ¿cierto? Entonces, esas son desigualdades de género y que están ahí latentes y presentes, digamos, en nuestras formas de relacionarnos. Bien, perfecto. Muchísimas gracias. Muchas cosas quedan ahí en el aire para que sigamos hablando. Ya la retomaremos. Le damos paso ahora a Estela y repito la pregunta otra vez para Estela. ¿Cuál es la experiencia diferenciada que viven las mujeres al nacer en un país como Colombia? Entonces, vamos con Estela. Si Estela nos está escuchando, puede prender su cámara. Miremos a ver. Que active el micrófono, por favor. El micrófono, el micrófono. Tienes que desbloquear el micrófono, Estela. Otra vez, no. Sigue bloqueado, sí. Dale un clic. Ya, ahí puedes hablar. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, perfecto. ¿Cómo están? Muchísimas gracias a la universidad, a todos los que hacen posible estos espacios. Para nosotras, las campesinas y la organización a la cual yo pertenezco, es una gran oportunidad, ya que nos han tenido muy calladas en el territorio. Bueno, a ver, en nuestro territorio hay mucha discriminación hacia nosotras en todos los ámbitos. Por ejemplo, en la empresa, en el megaproyecto de Hidroituango, yo miro que a nosotras nos ponen precio, a nosotras nos ponen apodos, a la mujer indígena, por acá vemos indígenas, mis raíces son indígenas. Entonces, por el ser indígenas y el por no haber ido a una universidad, ya nosotros no nos dan un trabajo. Ya nosotros no, y por la edad también, tampoco nos dan un trabajo. Por ser víctimas del conflicto armado en el norte de Antioquia hemos sufrido mucho el flagelo de la desaparición forzada. Mi esposo, el papá de mi hija, es desaparecido hace 30 años. Entonces también eso lo miramos. Bueno, también miramos que en mi organización también miramos que la mujer es la que hacemos prácticamente
todo en la organización. Nosotras somos las que impulsamos la siembra, nosotras somos las que impulsamos las reuniones, el estar unidos. Estamos pendientes de las compañeras que tienen un problema, de los compañeros, pues somos como muy organizadas, somos las que tenemos que hacer en la casa con los niños, las que tenemos que bregar con los animales, las que tenemos que estar pendientes de las reuniones, pero yo digo también que el hecho de estar organizadas y estar unidas, la voz de las mujeres ha tomado tantísima fuerza y tanto respeto que todavía nos falta pues mucho camino por recorrer, pero yo miro que hemos avanzado muchísimo en Colombia, el estar organizadas, ya miramos que ya hay muchas que ya están ejerciendo un cargo político, que antes no se miraba la mujer casi como en los cargos políticos, en los cargos públicos. También miramos que ya podemos alzar la voz, aunque todavía nos están asesinando porque hablamos. Pero así no nos callamos. Primero nos tenían callados. Calladas, primero nos callaban de todas maneras si hablábamos, si no hablábamos, si no nos callaban nos asesinaban, pero ahora ya hemos perdido mucho el miedo. Y yo miro que ahora en las universidades estos foros se debe de como de hacer más seguido, de conversar, de estar unidos. Ahora, si no estamos unidos, solo no hacemos nada. No conocemos el dolor de las otras personas, de las otras mujeres. No conocemos ese otro corazón que hay detrás de las vidas de ellas. Uno ve una mujer, uno ve una lideresa que va y busca ayuda a una personería, por ejemplo, de los municipios. Y si muchos le reciben un poquito de declaración y ya, váyase. Ya estamos aprendiendo, el estar unida nos ha enseñado de que tenemos que insistir, de que necesitamos que de estar satisfechas con la información que nos dieron o si no volvemos a preguntar. Por ejemplo, yo lo digo es por el caso mío y el caso de muchas compañeras, que primero antes de nosotros estar organizadas, pues uno iba a poner una demanda y lo que le dijeran allá y ya uno ya volvía a salir y ya, eso ya se quedaba así. Pero ahora no, ahora ya miramos que se hayan colocado lo que nosotros dijimos, perdón, que se hayan colocado lo que nosotros dijimos. Ahora nosotros las mujeres estamos más empoderadas. Y yo creo que en este Colombia, para poder sacar nuestros hijos, nietos, bisnietos adelante, tenemos que empoderarnos. El nombre de mi asociación se llama AMARU, Mujeres en Defensa del Territorio y la Vida y el Agua, porque nos estamos quedando sin agua. Yo creo que nosotros somos agua. Entonces, una de las luchas que tenemos las mujeres en este territorio de Antioquia, en el norte, Bajo Cauca y Occidente, es defender el agua y el territorio, porque nuestra casa es el territorio. Entonces, ese es uno de los propósitos que nos hemos nosotros propuesto, es en defender estos tres elementos que son sagrados para nosotros como indígenas nutaves. Bueno, la mujer, el hecho de ser mujer en el territorio, en los megaproyectos y en las megaminerías, estamos sufriendo una discriminación
Y yo creo que eso se ve en mi territorio y en muchos territorios de Colombia, es la discriminación hacia las mujeres. Es cómo las usan, cómo usan las mujeres. Yo le voy a colocar un ejemplo acá en el territorio con el megaproyecto de Hidroituango. Los buses que transportan las mujeres a trabajar al megaproyecto les llaman el bus de las infieles. Entonces, pues nos colocan un nombre. Ah, ese es el bus de las infieles. Ese es el bus de las infieles. Bueno, ahora con la megaminería, ya van a los municipios a recoger los trabajadores que van a trabajar en estas empresas. Y solamente le reciben hojas de vida a los hombres, porque es un trabajo de campo, que porque es un trabajo con pala, que porque es un trabajo con herramienta pesada. Y nosotros tuvimos un debate y dijimos, no, es que nosotros, pues donde quisiéramos trabajar, a nosotros no nos pueden discriminar de esa forma, porque es que nosotros somos indígenas, somos mujeres campesinas, somos mujeres barequeras artesanales. ¿Qué significa ser uno ser barequero artesanal? Trabajar con pica, trabajar con barra, con pala, cargar tierra, cargar nuestra leña. Entonces, estos vienen y llegan y dicen, no, es que únicamente son los hombres porque son capaces. Es muy difícil. También la labor de las mujeres en Colombia se ha visto mucho que estamos luchando por el medio ambiente. Porque no estamos quedando sin oxígeno, no estamos quedando sin qué respirar. Entonces, son muchas las organizaciones de mujeres que habemos en defensa del medio ambiente, en defensa del agua. El agua, para nosotros el agua es el dios de la tierra, como se dice. Bueno, el vestir. A ver, nosotros en el río Cauca trabajábamos prácticamente sin ropa. Por el calor, entonces nosotros trabajábamos muy sin ropa, entonces ya eso era que nosotros no podíamos trabajar así, que no podíamos salir. En una movilización que hicimos, yo hice un desnudo. Yo hice un desnudo y a mí la empresa me satanizó. Eso me hicieron ir a la curia Santa Rosa de Osos, que es la curia de acá del norte, porque yo hice ese desnudo. Fue muy difícil y todos los municipios, todos los sacerdotes, las monjas, eso eran demandas para mí, por eso, porque hice ese desnudo. Entonces, esto en este territorio se ha visto muy, muy marcado. Muy marcado. El que la mujer se tiene que vestir así. No, pues por acá siempre, siempre casi todas las mujeres se visten, pues son muy cubiertas. Pero entonces, el entrar al territorio en una movilización donde éramos 1.500 personas, una mujer desnuda. Eso fue mundial, eso fue, mejor dicho. A las mujeres ahora, las mujeres indígenas, a nosotros nos están desapareciendo. A nosotros nos esconden. Y yo creo que ese problema lo tenemos en todos los territorios de Colombia, que la mujer indígena está muy escondida. Ahora ya estamos viendo mujeres indígenas, hombres indígenas en los altos, en las gobernaciones, bueno, pero en el territorio y el trato es esa india. Pues a mí esa palabra a mí no me choca, yo me siento orgullosa de mis raíces. Pero no, ¿qué le vamos a decir a esa india? Esa india que va a ser capaz. Siempre es como esa señalización para nosotros. Bueno, en nuestra organización también tenemos mujeres violadas. Yo fui violada a los 10 años.
pues es algo difícil, pero es algo también que nos enseña. Yo creo que es que todo lo que nos pasa nos enseña para poder enseñar a alguien, para poder compartir, para poder sanar, porque si no, no somos capaces de sanar. Si nos quedamos con este dolor, nosotras solas nunca lo vamos a sanar. Entonces, el estar organizado, yo invito a todo mundo, a la universidad, que nos unamos, que unamos fuerza para defender estos tres elementos: el agua, el territorio y la vida, y charlar sobre los temas de las mujeres. Los invito también todos al territorio, a mi territorio que es hermoso, que me apego muchísimo a él. Entonces, las mujeres también hemos tenido una discriminación hacia los militares. El poder de las armas. El poder de las armas hace, pues se creen más y siempre nos discriminan. El tener un arma y también en el territorio nosotros no estábamos acostumbrados a mirar tantos hombres armados, porque nosotros siempre vivíamos, era en las laderas del río Cauca y se veía muy poquito hombre armado. Y ahora ya es ESMAD, ahora ya es policía, ejército. Entonces ya ellos se creen con poder sobre los cuerpos de nosotros, las mujeres. Entonces ha sido muy difícil. También ha sido muy difícil la prostitución, que en el territorio no se veía la prostitución pues, de la forma que la vemos ahora, nunca. Nunca se había visto, ya se quedaron las mujeres solas con los meros hijos, porque pues en estas zonas los hombres, los esposos se iban para allá, entonces ya las mujeres en este momento en mi organización somos aproximadamente 1.500 personas y hay muchas mujeres solitas porque los hombres se fueron para allá, ya se divorciaron, ya se dejaron. Entonces eso también ha sido algo que nos ha marcado muchísimo a nosotros, porque uno tener un esposo de 20 años, 30 años y de un momento a otro, ya usted quedarse sola del todo, con esa carga del poder conseguir los alimentos, el vestido para los hijos, y somos una familia de 23, de 25 hijos. Por acá somos una familia muy numerosa, todas, entonces ha sido muy difícil eso. Pues yo lo dejo así, pues ahí vamos conversando. Muchísimas Bueno, gracias. muchísimas gracias. Vamos en la primera pregunta y ya tenemos una cantidad de testimonios de hechos que de pronto para nosotros a veces son un poco erráticos o que no entendemos bien desde las ciudades y que suceden en el territorio y que, pues bueno, con este testimonio que nos acaba de compartir Estela, podemos entender un poquito más desde una evidencia más clara y más real, desde una vivencia, cómo, digamos, son las cosas, los aspectos reales del género. Gracias por compartirnos esas experiencias. Entonces, yo veo que hay en común un aspecto y es el del trabajo doméstico, que a las mujeres les tienen que llevar a cabo el trabajo doméstico, que es un trabajo no remunerado, y aparte de eso tienen que tener sus trabajos aparte, y es una condición que no se reconoce. Pero entonces este aspecto, digamos, es un aspecto que ha estado ahí en los dos testimonios que ustedes han dado. Quisiera preguntarle un poco primero a Ladies. Ladies habló del concepto de disidentes sexuales. ¿Nos podría ampliar un poco qué significa esto? Y también quisiera
ampliar un poco que dicen algo en común tanto Estela como Ladies, y es que el conflicto armado es un conflicto armado diferenciado. Es un conflicto armado que se experimenta de manera distinta en el cuerpo de las mujeres y que, como se ha visto, a las mujeres se les ha tomado incluso como botín de guerra en medio de un conflicto. Entonces es, digamos, la primera pregunta queda solventada en ese sentido con estas intervenciones y ya seguiremos con las otras preguntas. Lady, si nos puedes de una vez ampliar un poco el concepto. Claro que sí. Bueno, no. Lo de disidentes sexuales es como una construcción desde el ámbito sociológico y de los análisis actuales respecto a las diversidades sexuales, porque la guerra es masculina. ¿Por qué la guerra es masculina? Porque dentro de esa noción de construcción de la masculinidad, se le dio al hombre el dominio de la violencia. Entonces, para los hombres ser hombres, tienen que ser rudos. Para los hombres ser hombres, supuestamente cierto, dentro de esa idea de la masculinidad, tienen que ser fuertes. Incluso la masculinidad se relaciona con la fuerza y la feminidad se relaciona con la debilidad, ¿cierto? Entonces las mujeres son débiles, son emocionales, los hombres son rudos. Y los hombres en todo momento deben estar manifestando esa rudeza para validar su ejercicio de hombre, ¿cierto? Para que no se les invalide. Entonces la disidencia sexual son esos hombres que no ejercen esas masculinidades hegemónicas, que son homosexuales, o como los llaman desde esas prácticas heteronormativas dominantes, son hombres afeminados. Y dentro de esa construcción de la masculinidad, ser un hombre afeminado es una ofensa, porque no está representando lo que debiera representar desde esa noción de masculinidad, ¿cierto? Entonces, eso hay que verlo y entenderlo. Incluso para ofender a un hombre, se le dice, ah, es que parece una nenita, ay, esa nenita, míralo. Porque si se ejercen formas supuestamente femeninas, ya se deja de ser hombre. ¿Cierto? Porque pareciese que hubiese una sola forma de ser hombre y que dentro de esa sola forma de ser hombre no caben esos ejercicios afeminados o femeninos, ciertos o diversos. Entonces, eso es lo que hace que a estas personas con esas diversidades de la masculinidad se les agreda de una manera especial. ¿Para qué? Para que sientan el poder, el dominio y el control de los que sí son los verdaderos hombres. Porque además la virilidad es lo que constituye la hombría. No es otra cosa dentro de ese imaginario, por supuesto. Entonces se habla de la virilidad de los hombres como su medición de hombría. Y si, pues, si el hombre supuestamente no es viril, entonces no es hombre. Y se usan otras expresiones un poco más fuertes para tachar a esa otra representación de la masculinidad, expresiones que son muy comunes en el lenguaje colombiano y que incluso ya se naturalizaron, como el marica, ¿cierto? Está ahí como una ofensa, porque no es un verdadero hombre, porque no nos representa. Y entonces se usa la violencia para hacerle sentir a ese disidente sexual que está equivocado, que está errado. Y en el conflicto armado se da mucho. Los grupos armados distintos violan a esos disidentes sexuales para que se enteren y se den cuenta que ellos son unas niñitas y que entonces, o sea, merecen ser maltratados, merecen ser vejados, ¿cierto? Y esas son cosas que están ahí latentes, porque la feminidad se sigue entendiendo como una debilidad, por eso los hombres imponen su fuerza, su violencia contra las mujeres. Mire lo que decía ahorita la compañera, que al bus
donde van las mujeres que se transportan para ir a sus diferentes lugares de trabajo, les dicen las infieles. Eso es muy potente y da cuenta de ese poder que tienen los hombres para definir a las mujeres, para darles valor, para decir ellas que son o que no son. Es igual cuando a una chica la violentan. Ah, la violaron por arrecha, por puta, por fácil, por lisa. Y todas estas expresiones que están ahí, siempre latente. Cuando a un hombre lo violan, nadie dice que por puto, que por fácil, que por buscón, porque esas no son categorías para los hombres. Esas son categorías que la idea de masculinidad construye sobre la idea de feminidad. Entonces, estos ejercicios están ahí inmersos y son esas transgresiones, digamos, son las que incomodan a la masculinidad hegemónica, y producto de esa transgresión se da esos ejercicios de dominación, y que en la guerra son muy claves, pues incluso pues en los lados legales, como el ejército y la policía, a los hombres homosexuales los tratan con mucho desprecio y en todo momento le hacen la vida imposible porque están transgrediendo la idea de masculinidad que se permite, la idea de masculinidad válida. Entonces, la transgresión o la disidencia sexual es eso, es no corresponder con esos ideales. No corresponder con esos ideales que se han impuesto sobre la masculinidad, ¿cierto? Entonces, eso es la disidencia. Y en cuanto al trabajo del hogar que se le ha asignado a las mujeres, ¿cierto? ¿Qué hace que las mujeres sean las que hagan el mayor trabajo? Ahorita pues, también con lo de la pandemia, las Naciones Unidas, específicamente la OMS, dijeron que el 70% de los trabajos del cuidado los realizan mujeres. Porque dentro de la idea de la masculinidad no está el concepto del cuidado. Dentro de esa idea de masculinidad a los hombres no se les designó cuidar de otros, a las mujeres sí. Entonces las mujeres son las que tienen que cuidar de la mamá, del hermanito enfermo, de los niños. Los hombres simplemente tienen que trabajar, producir dineros, porque ese rol sí se les dio, el rol de proveedores, ¿cierto? Entonces, esas cosas no son gratuitas, digamos, no son porque sí, sino que hacen parte de esos ejercicios de dominación a través de los cuales se configuran unas prácticas que deben ejercer X o Y roles, digamos, dentro de esa construcción del género. Entonces, la educación rural está afectada, digamos, por esos roles de género, por supuesto, y dentro de ese conflicto armado, las mujeres tienen un papel de marcación mucho más fuerte que el de los hombres, porque las mujeres tienen que asumir que lo que les está pasando a ellas es por ser mujeres, que eso es normal. Por ejemplo, yo que hago pues investigaciones o me muevo mucho en el área del Pacífico y mujeres violentadas, porque son territorios que están propensos al conflicto. Entonces, las reacciones de las familias de estas mujeres que X o Y grupo abusó sexualmente es, eso es porque es mujer. Es decir, es como que no se queje, que es normal que las mujeres las violen, ¿cierto? Que son mujeres. Entonces, es entender cómo son esos ejercicios de naturalización condicionan la existencia de estas sujetas particulares. Y eso hace que ellas obviamente no pidan justicia. ¿Para qué? ¿Para qué van a denunciar si la sociedad o su contexto próximo constantemente les está diciendo pues que es que eso les tiene que pasar en algún momento de su vida? Y claro, si uno mira las estadísticas se da cuenta que es que tienen razón los de la casa, porque ya las Naciones Unidas y muchos estudios han demostrado que 8 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia sexual en su infancia hasta su juventud, ¿cierto? Es decir, es como una condena, ¿cierto? Y esas cifras sabemos que quizás son más porque tampoco de eso se habla,
¿cierto? Entonces las mujeres, como son señaladas, juzgadas, cuando hablan de lo que sufren, pues también deciden no callar, deciden callar como una manera de protección. Miren lo que está pasando ahorita en Estados Unidos con un caso mediático de R. Kelly, un gran artista de R&B en Estados Unidos, que durante más de 20 años estuvo siendo acusado por diferentes mujeres de abuso sexual. El Estado nunca prestó atención, a veces empezaban las investigaciones, pero el man siempre salía ileso. Esta semana que pasó, el fin de semana pasado, lo condenan y justamente quieren pedir cadena perpetua para él. Pero ¿cuál es el caso? Que muchos de los internautas están diciendo que esas mujeres hablaron ahora porque se les acabó la plata. O sea, ¿cómo así? O sea, si no hay beneficio de la duda para las mujeres. Ellas son perras. Andaban con él por plata. Y ahora que ya no hay plata, entonces dicen que las violaron y que las abusaron y que las extorsionaron sexualmente, ¿cierto? O sea, porque a la sociedad, dentro de esas desigualdades de género, construye esas miradas sobre las mujeres. Entonces, por eso también es que las mujeres no denuncian cuando son abusadas o acosadas, intimidadas, ¿cierto? Porque la sociedad siempre las prejuzga a ellas. Ellas son culpables. No importa que sean unas niñas. Incluso cuando las violaciones se dan sobre niñas, la gente dice que la mamá, ¿para qué la dejó con el papá? Es que la mamá, ¿para qué la dejó con el padrastro? O sea, las mujeres son culpables porque sí, es que son mujeres, ¿cierto? Entonces, esas cosas tienen que ver y inciden ahí también. Entonces, por ejemplo, las Naciones Unidas también ha dicho sobre la desigualdad en la educación, que muchas mujeres, millones de mujeres, no van a estudiar porque no tienen las condiciones de higiene para tratar el periodo menstrual. Eso incide en el acceso a la educación de las mujeres. Países como Colombia, 45 mil mujeres no tienen cómo utilizar una toalla higiénica cuando están en el periodo, niñas y mujeres y jóvenes. Eso es desigualdad de género, porque los hombres no tienen ese problema. Pero los legisladores en Colombia son hombres. Habrá un 3-5% de mujeres, que no es suficiente para tomar decisión frente a una política sanitaria, que es lo que se requeriría en este caso puntual de la desigualdad. O sea, es algo que las mujeres no tendríamos que pelearlo, que en las zonas rurales, donde están las mayores desigualdades y donde el 70% de los niños de zonas rurales no van a la escuela, por las situaciones que sean, por el conflicto, por la falta del agua, porque no hay vías, por lo que sea, por el clima. Pero es altísimo el nivel de niños que se nos desescolariza en la zona rural. Y sumémosle a eso que entonces estas niñas de la zona rural en su adolescencia no cuentan con políticas sanitarias para atender su periodo menstrual, que hace parte de su ciclo humano, ¿cierto? Su ciclo biológico, como humanas que son. No. Y otra cosa, de eso no se habla, porque es un tabú. Pero es un tabú, pero porque es un problema que afecta a las mujeres. Porque, por ejemplo, de la Viagra se habla sin ningún tabú y sin ninguna censura. ¿Por qué? Porque es un problema para los hombres. Entonces, la ciencia ahí sí está presta a atender el problema para los hombres. Y se habla y se discute y eso se habla públicamente. Incluso usted no necesita una fórmula de un doctor para comprar su Viagra, etcétera, etcétera. Eso es desigualdad de género y hace parte de esas situaciones que dificultan la vida de las mujeres, ¿cierto? A que puedan acceder a condiciones de calidad y de equidad, porque hay unas preconfiguraciones que constituyen esas situaciones de desigualdad. Compañera. Muy bien. Vamos con Estela. Estela, puedes desbloquear tu micrófono que está silenciado. Le puedes dar un clic para que puedas hablar. Ya, me Y sí, perfecto. En lo del conflicto armado, es muy duro. En el territorio acá hubieron varias violadas
por el miedo a esa arma. El miedo. Porque ellos con el arma, pues amenazan. Entonces, ¿qué más hacen? Se dejan violar. Ha sido muy difícil ese tema acá en nuestro territorio. Pero esto ha estado pasando mucho, se ha visto mucho, se ha visto más es ahora con el megaproyecto, porque todos estos actores armados son los que cuidan el megaproyecto. Entonces tenemos soldados, tenemos policía, tenemos ESMAD, de civil, la vigilancia, todos con sus armas. Entonces, es una forma de ellos ejercer ese poder. Ellos ejercen ese poder de las armas en el cuerpo de las mujeres de una forma que, pues nosotros primero antes de estar organizados, nosotros pues lo veíamos que era como muy, pues no sé, extraño, pero como que mirábamos las cosas y todo pasaba. Ya después de estar organizados ya miramos tantas cosas que nos pasaron con esta gente, que ahora uno recuerda esas cosas y uno no, pues no cabe, pues como que no, ¿por qué dejé hacer esto? ¿Por qué dejé que pasara esto? Entonces, ha sido muy difícil. Bueno, también con la fuerza pública para nosotros movilizarnos, nosotros como mujeres movilizando, lo primero que preguntan, ¿para dónde va? Y usted con su esposo, ¿con qué hombre va usted? Pues como que no nos deja movilizar libre a las mujeres, sino que diario tiene que ser con la figura de un hombre por delante siempre. Entonces eso ha sido muy difícil con la vigilancia, es demasiado. Ahora hay unas barreras en el territorio. Entonces si la mujer se deja hacer los piropos, pues entonces pasa, si no, no pasa. Pues ahora que estamos organizados ya eso así ha ido disminuyendo porque hemos denunciado. Yo creo que uno vale la pena organizarse para denunciar. Yo no había denunciado mi violación ni todos mis desplazamientos que he tenido como 10 hasta ahora que me organicé. Yo no lo había hecho. Pues porque me da miedo, por una parte da uno temor. Y por otra parte, pues como uno veía, entonces ahora ya que nos organizamos, pues ya empezamos a hacer muchas denuncias. Bueno, del estudio es otro problema que hemos tenido las mujeres de las partes rurales, es el miedo al pasar por donde hay un batallón, por donde hay una base militar. Entonces, si hay que pasar por esa base militar, yo mejor no voy a estudiar. Ese también ha sido una problemática que se ha visto mucho en el territorio. Y también en la planificación, yo creo que no hay una política en este estado colombiano. Realmente dicen en los hospitales que están las pastillas, que están ya de que están muchas cosas, pero no hay una educación donde las niñas todavía, las adolescentes, no les dé pena ir a solicitar esto, que es que voy a planificar porque ya voy a empezar una vida sexual. Yo creo que antes de llevar todas esas cosas a los hospitales y a todo esto, yo creo que primero debe haber una educación. ¿Cómo es que lo vamos a hacer? Yo también invito a todos a que nos organicemos
Porque después de estar organizado es que nosotros hemos mirado todas estas cosas, ya hemos hablado con nuestras compañeras, hemos hecho campañas, hemos hablado con los adolescentes, que hay que planificar, que conviene, que no. Yo creo que eso es otra cosa que nos hace falta en Colombia, la educación, tener una educación y unas orientaciones para poder una adolescente más que todo empezar su planificación. Por ejemplo, en el municipio del Bajo Cauca, en Valdivia, cuando la contingencia que hubo aquí en el megaproyecto, a las menores de edad se las llevaban a colocarles el Yadel, pero nunca le dijeron al papá, nunca le dijeron a la mamá, sino que llegaban y porque estaban todas en un albergue, todas juntas, que había que ponerlas a planificar. Pero entonces yo sí digo, ¿por qué primero no hubo una educación, una orientación a todas estas cosas? ¿Por qué las iban cogiendo como si fueran? Perdón, que estoy como enfermo un poquito. Como si fueran ganados que fueran a marcar. Vengan, que es que las tenemos que poner a planificar porque aquí están juntas con muchos hombres. Entonces, también yo digo que eso es falta en Colombia, que se eduquen para dar una educación, para dar una orientación a este tema tan delicado y tan importante que es como la planificación, como hablarles también de los embarazos a temprana edad, que también se ve muchísimo. Entonces, nosotras las mujeres tenemos que empezar por querer primero ese territorio cuerpo y educar ese territorio cuerpo que tenemos para poder defender el territorio en las partes rurales. Porque si nosotros no defendemos las partes rurales, no hay, si no hay mujer rural, si no hay gente que trabaje el campo, tampoco hay ciudad, ni pueblo, ni municipio, ni nada. Porque nosotras, las mujeres y que trabajamos en el campo, aportamos mucho del sostenimiento de los municipios, de las ciudades, en la alimentación, en el agua que se toman en las ciudades, que nosotros luchamos en el campo para que les llegue un agua más limpia. Por ejemplo, en el caso de acá de Antioquia, el agua que va para Medellín nace es de una represa de Río Grande, que es la represa que va toda el agua para allá. Nosotros luchamos para que en Medellín tomen agua limpia. Entonces, ¿por qué no nos valoran lo que hacemos? ¿Por qué toda esa gente de Medellín no dice gracias, gracias al movimiento, gracias mujeres, porque nos están cuidando que no nos envenenen, nos están cuidando que no, que la ganadería no le echen químicos para que no nos lleguen esos químicos a nosotros? Entonces, como tener más conciencia de lo que hacemos las organizaciones sociales, de lo que hacemos para que también en las grandes ciudades, en las grandes universidades, porque van agua también va para ellos. Aquí nunca ha venido a decirnos a nosotros, gracias Ríos Vivos por ustedes cuidar esa agua que nosotros nos tomamos en la Universidad de Medellín. Entonces también es como mirar esa labor que hacemos los líderes sociales, como nosotros lo hacemos acá. Muchos líderes sociales lo hacen en otros departamentos. Cuidar el campo, sembrar comida sana para que la gente de las grandes ciudades coman sano, tengan más salud, tengan una gota de agua, al menos sin un químico. Que en el mes tomen siquiera agua
una vez sin químico. Yo creo que es mucho aportar. Es de todos los estudiantes de las universidades venir, mirar con nosotras los líderes, las organizaciones sociales, de dónde es que nosotros nos tomamos el agua, de dónde es que nosotros comemos, qué nos estamos comiendo. A ver, ustedes están trabajando porque nosotros comamos más sano, porque nuestras familias no nos enfermemos. Entonces yo también invito a los estudiantes y también a los profesores que nos salgamos de las ciudades, que nos salgamos de las universidades y vamos al campo, que es lo que están haciendo esas organizaciones por nosotros, porque no es el gobierno, somos las organizaciones sociales las que estamos trabajando por nosotros y también por los demás, en que este Colombia sea diferente. Yo me he soñado nosotros liderando a Colombia, las organizaciones sociales. Pues como enseñarles ya a los hijos, a los nietos, porque nosotros ya estamos, como se dice, quemando los últimos cartuchos. Pero hay que enseñarles a ellos. Yo dejaría por ahí. Bien, muchísimas gracias, Estela. Vamos con la siguiente pregunta, y la responde Ladies. En este sentido, en todo lo que hemos venido hablando, que se ha mostrado una realidad, una postura muy clara sobre el género y la ruralidad en Colombia, la pregunta sería, ¿hay una construcción desde la escuela? Lo que ustedes han podido ver, lo que ustedes creen desde la escuela, ¿hay una construcción en una educación sobre el género, en una educación que promueva la igualdad de género? Entonces, ladies, ¿qué nos puede decir? Bueno, no, esa es una pregunta bastante interesante porque da cuenta de la estructura social de Colombia. Y no existe en la escuela una formación sobre el género. No sé si recuerdan el escándalo que hubo cuando Ordóñez era el procurador sobre la ideología de género. Salieron los religiosos a protestar que se estaba promoviendo la ideología de género y que se iba a acabar con la familia. La familia que conviene solo cuando, pues, interesa para fines personales. Pero la familia también debería importar cuando los niños son abandonados. Miles de niños hay en bienestar familiar que las familias los violentan, los maltratan, les pegan. Y ahí no se habla de eso. Incluso pensar la familia solamente como papá, mamá y papá, mamá, papá e hijos, es violentar y desconocer esas condiciones de desigualdad en las que las mujeres están. Hace poquito, creo que fue del 2019, si no estoy mal, que se publicó un informe sobre las madres solteras en el mundo. Y vaya sorpresa, pues para los otros colombianos, porque eso yo ya me lo sabía. Las madres colombianas están entre las primeras madres solteras del mundo. ¿Eso qué significa? Que los hombres no paternan, que la mayoría de los hombres colombianos no paternan, abandonan a la familia, que abandonan en el hogar. Entonces, la ideología de género era poner en evidencias esas desigualdades de género que sufren las configuraciones de la familia. Y obvio, a los hombres que están en el poder, que son los que legislan, pues no les interesa que eso se saque a la luz ni que eso se diga. Entonces se valen de, ¿cómo se dice?, de artimañas, falacias, para convencer a la sociedad de que las mujeres que están luchando por esas igualdades están mandando un mensaje de división. Y claro, siempre que las mujeres quieren hablar de sus derechos, se les dice que quieren dividir.
pero es porque las mujeres no quieren seguir siendo utilizadas para seguir reforzando esas ideas patriarcales y machistas que siguen configurando la sociedad. Entonces, esas políticas de educación de género no existen en las escuelas colombianas, porque como este es un país hipócrita, que es un país muy conservador, muy religioso, pero es un país con altos índices de abuso a los menores. Las niñas colombianas son altamente abusadas sexualmente en sus casas, porque están los informes y los reportes estadísticos que son los papás los que las violan, son los abuelos, son los tíos, son los hermanos, son los primos, es decir, la familia sagrada es la que viola a las niñas, las embarazan y no les permite a estas niñas tener una niñez normal, ¿cierto? Porque estos procesos de violencia sexual que estas niñas sufren, obviamente, inmediatamente, pues, les genera miles de traumas y ya les rompe con sus procesos de niñez, ¿cierto? Pero de eso no se habla en la familia, incluso las mismas familias tapan esos abusos. Entonces, yo sí creo que sería importante que en las escuelas se hablara de eso, porque eso es lo que permite generar la prevención, para que estemos alerta, ¿cierto?, sobre esas prácticas violentas que están ahí sobre las niñas y que constantemente las están arrojando a condiciones de desigualdad. Pero eso es muy complicado de transformar, porque eso debe pasar por la norma. Y los que legislan, hombres además, dijeron que las mujeres a los 14 años estaban aptas para ser la mujer de alguien. Y ese alguien es un hombre mayor casi siempre. Un adulto, un hombre adulto, es el que coge a una niña de 14 si la preña. No es un niño de 14 el que la preña, no es un niño de 13, no es un niño de 12, es un adulto. Que cuando poco tiene 20, 18 años, o sea, un adulto. Entonces, esas cosas tienen que ver con la desigualdad de género. Entonces, como son los hombres los que están legislando y los que están generando ese marco normativo, ellos no se preocupan por entender estas desigualdades de género en las que sufren las mujeres, porque además a ellos les beneficia, porque así se pueden meter con niñas de 14 y no van a ir a la cárcel. Ustedes, no sé si recuerdan el escándalo también de 2018, más o menos, que un senador de la República le filtraron un video que estaba en Cartagena, en Boca Grande, ingresando con una menor a un hotel. No pasó nada, el man siguió siendo senador, porque eso es la desigualdad de género. O sea, eso debe darnos escalofrío a todos. No está bien que un adulto se fije en un menor. No importa que la menor ande en la calle, no importa que la menor ande con faldas, con chores. Ese debería ser la reacción que debiésemos tener ante estas prácticas, pero no. Y como también los medios de comunicaciones, el cine, constantemente nos está vendiendo la idea de la naturalización de la pedofilia, entonces, por ejemplo, la pornografía, ¿cierto?, vende en sus producciones imágenes de mujeres jóvenes, ¿cierto?, que no tienen pelos, que no les sale vellos. ¿Y a quién no les sale vello? A las niñas. Porque las personas adultas, por una simple operación biológica, tienen que tener vellos en sus cuerpos, ¿cierto? O sea, es normal, hace parte de lo que crecemos. Pero los niños no, porque todavía sus cuerpos no han alcanzado la madurez pertinente para tener comportamientos de adultos. Pero sin embargo, los medios de comunicaciones no venden eso. Entonces, las cirugías para reducir arrugas, ¿cierto? El láser para eliminar la vellosidad constante y definitiva de los cuerpos. Todo eso hace parte de las desigualdades de género, porque a los hombres no se les exige esos estándares. Son los hombres los que impusieron esos estándares sobre las mujeres. Entonces las mujeres la interiorizaron y lo reproducen además, porque lo enseñan a sus hijas, a sus nietas, y en sus prácticas de crianza ellas están en todo momento ejerciendo esos comportamientos patriarcales. Entonces, en las escuelas no se habla de esto, por ejemplo, de la menstruación de las niñas, para que los niños no las molesten. A muchas niñas que cuando están en la escuela les viene su primer periodo,
quedan traumatizadas porque, claro, se manchan y como no saben de este proceso, porque es un tabú en las familias y sobre todo en la zona rural, porque pues, en las zonas urbanas ya hay más acceso a la información, pero en la zona rural todavía no. Como les digo, solo el 37% de las escuelas rurales tiene agua potable y ese informe es del año del 2019. O sea que no creo que con la pandemia haya mejorado la situación. Entonces, miren las condiciones tan catastróficas en las que estudian las mujeres en las zonas rurales. Entonces, ahí no hay acceso a esas informaciones. Los padres normalmente tampoco tienen esa formación porque también han sido analfabetas y no saben también qué decirle a la niña, ¿cierto? Bueno, prepárese que a los 12, 10, 11 años, no, esas cosas no se hablan. Entonces, la violencia de género es eso, que los chicos en el salón de clase se burlen de la niña y la atormenten cuando le llega su primer periodo. Eso es violencia de género, ¿cierto? Y tiene que ver con esas desigualdades que están ahí producto de la construcción del género. También el hecho de que a las mujeres se les exija cumplir con un estándar de belleza y a las niñas desde muy pequeñas se les inculca que tienen que estar limpias, bellas, hacer dieta, que, bueno, etcétera, etcétera, un sinnúmero de requisitos para poder cumplir con esa idea aceptada de la feminidad. Entonces, la educación pasa por todo eso. Y en las aulas de clase, constantemente las niñas están sufriendo esa sexualización y heteronización de sus cuerpos. Hay una práctica muy naturalizada que da cuenta de esa sexualización de las niñas a temprana edad, los 15 años. Todos celebramos los 15 años y le dedicamos a la niña esa horrorosa canción que dice: ya dejas de ser una niña y comienzas a ser una mujer. Gas. A mí eso me produce escalofrío. ¡Es una niña! Pero dentro del imaginario patriarcal está apta para que un adulto pueda tener una relación con ella, cosa que es enfermiza. Eso es el género y la desigualdad de género. Naturalizar las violencias sexuales contra las mujeres. Es más, como les digo, ahorita que estamos pues ante el uso constante de las redes, ¿cierto? Porque trabajamos por allí, hacemos investigación en esas redes, recogemos datos y estamos ahí constante. Uno ve mucho que suben fotos de niñas 10, 12, 13, 14, o sea, muy pequeñas, incluso hasta más chicas, en páginas que se hacen virales y los comentarios de los hombres es: no importa, pago la cárcel si es el caso. Pero no es un comentario, son miles, 10.000, 500.000 comentarios de ese tipo. Eso es la desigualdad de género. Se supone que la reacción debería ser rechazo total y pedir a Facebook el bloqueo de esa página por promover la pornografía infantil. Pero no, la gente le da me gusta, me encorazona, ¿cierto? Porque sí, o sea, el sueño que se vende es de que es mejor la chica jovencita porque no tiene experiencia, porque no ha sido recorrida, porque además lo de recorrida es una categoría que se aplica a las mujeres, a los hombres no. Los hombres pueden tener todas las mujeres y las amantes que quieran y el valor de ellos nunca se va a ver disminuido porque tengan muchas mujeres. Todo lo contrario, antes se les elogia, ¿cierto? Es un duro, ese man es un, uy, ese man es un toro. O sea, esas cosas no se dicen para las mujeres. Entonces, todo eso no se conversa en las clases y a los niños no se les habla de eso. Entonces, por eso son tan constantes esas prácticas machistas de violencia y de maltrato hacia las mujeres. Y en Estados Unidos y en México el año pasado salieron unas investigaciones alrededor de la violencia de género en los campus. Y fue aterrador, pues, para mí, que estudio estos temas, que en el caso de Estados Unidos y de México, más del 60% de los hombres respondió en las encuestas que si supiera que no lo iban a descubrir, violaría a sus compañeras de clase. A mí me parece gravísimo. No hay que violar. Debería ser el principio. Pero entonces a las mujeres se les construye como unos cuerpos violables y más cuando no se hace justicia. Porque, ¿qué pasa cuando una mujer denuncia que la violaron? Es que esa es una perra, esa es una fácil, esa viste provocativo.
¿Cierto? Nunca se señala al violador. Violador no le señala, de él no dice nada, sino que ella, ¿por qué salió sola? ¿Por qué salió tarde? ¿Por qué fue a beber? Es más, la expresión típica colombiana, ¿pa' qué dio papaya? Es que si violaron a Estela fue porque dio papaya. ¿Ella pa' qué fue para ese pueblo si ella sabía que en ese pueblo había un grupo armado? O sea, siempre la culpa es de las mujeres y eso se ha naturalizado. Y es algo enfermizo que está constantemente ahí latente y que está generando muchas afecciones a las mujeres. Tras de que no se le hace justicia, se le genera afecciones psicológicas, ¿cierto? Porque las mujeres se deprimen, se enferman, se desgastan porque no hay justicia para ellas, ¿cierto? Y el género tiene que ver con eso, con entender cómo esos roles de alguna manera generan unas condiciones de desigualdad para las mujeres porque hay un privilegio para los hombres. Entonces, los hombres, digamos, el papel de ellos o su rol debería ser usar ese privilegio que tienen para hablar entre ellos, para que los otros que no piensan como que los que sí piensan correctamente entiendan que no importa lo que haga una mujer, no se le puede violar. No importa que haya salido desnuda, no se le puede violar, no se le puede tocar las pompis, no se le puede decir que se le meterán cosas, no, no. O sea, ese debiera ser nuestra reacción normal, ¿cierto? Entonces, es entender eso. Y miren que el tema de las desigualdades de género son tan complejas que todavía seguimos pensando que hay rol, que hay ciertos trabajos para mujeres y ciertos trabajos para hombres. Miren lo que contaba ahorita Estela, que como son trabajos en fincas que implican construcciones y demás, ellas no trabajan. Y eso también es una desigualdad. Y ahí se da una violencia de género que se llama violencia económica, porque los hombres tienen acceso al capital y las mujeres no. Y cuando los hombres tienen acceso al capital y las mujeres no, significa que los hombres pueden comprar a las mujeres. Y las mujeres, como no tienen acceso al capital, se ven obligadas a venderse ante estos hombres, ¿cierto? Sea que se prostituyan, sea que se hagan mujeres de esos hombres para que esos hombres las mantengan y solventen, porque ellas no tienen acceso a la economía. Entonces, todas estas cosas hacen parte, digamos, de esa desigualdad. Y miren que todavía, en pleno siglo XXI, las mujeres estamos luchando para recibir los mismos salarios cuando hacemos los mismos trabajos que los hombres. En Estados Unidos, pues, que es más latente, y en países europeos, que es más latente ese tipo de luchas. En los equipos de fútbol, por ejemplo, las selecciones femeninas no son reconocidas. Mire lo que pasó con la selección femenina de fútbol colombiana. Las chicas fueron acosadas sexualmente por su director y la gente salió fue a decir que esas revoltosas, puros comentarios contra las niñas, cuando debíamos era en todo momento rechazar el abuso, ¿cierto? Entonces, esas desigualdades están ahí latentes. Además, la selección Colombia masculina, pues no, ¿cuáles son las glorias que nos ha dado en estos últimos años? Siempre ilusiones, ilusiones. Mientras que los equipos de la selección femenina estuvieron varios campeonatos liderando y demás, y no se les daba la importancia que se le da a la selección femenina, ¿cierto? Incluso ahorita una selección femenina clasificó en voleibol por primera vez en la historia nacional y demás, ¿cierto? Entonces, es entender cómo esas desigualdades impiden que las mujeres puedan desarrollar sus capacidades y sus talentos y que los puedan poner, por supuesto, al servicio de la nación. Porque cuando una mujer avanza, avanza una nación, porque las mujeres replican lo que aprenden, lo que saben en su comunidad. Y ya hay muchísimos ejemplos, y Estela nos hablaba ahorita de eso, por ejemplo, en el tema del campo, del cultivo, ¿cierto? Los hombres se van a traer el dinero, pero las que están sosteniendo ahí el pueblo son las mujeres, porque son las que están produciendo la comida, las que están produciendo el pan coger, que llamamos en el Pacífico. Entonces, es importante entender que todos ejercemos unos roles importantes dentro de la configuración social y que no importa el género que tengamos, debemos ser respetados y valorados. Pienso que ese sería el ideal, ¿cierto? Pero desafortunadamente todavía nos falta un poquito esa parte. Bien, muchas gracias. Vamos con Estela. Esa pregunta en un contexto un poco más específico de Estela, del conocimiento que tiene Estela de los territorios, de todo lo que implica el proyecto de Hidroituango y demás. ¿Cómo ve Estela, cómo está en el territorio el problema de la educación en la escuela?
la educación en la escuela, en el territorio, si es una educación que está enfocada a reducir las brechas entre las desigualdades de género o cómo la ve Estela en ese sentido. Puede desbloquear el micrófono. ¿Me escuchan? Correcto, sí. No, pues es que en ese territorio, y yo creo que en todo Colombia, estamos muy mal. Estamos muy mal porque ahora con lo de la pandemia tampoco estudian 2 o 3 horas y está, no, pues que de la desigualdad, yo diría que en este territorio todavía hay muchísimo, nos falta trabajar muchísimo a los líderes sociales y a las universidades, que yo creo que es también un deber de que las universidades también nos apoyen a los líderes sociales a esta educación, a esta educación de en los campos, en los rurales, porque, a ver, por aquí el problema es que siempre hemos vivido en el campo. Entonces, por ejemplo, de las administraciones miran que una persona, de los colegios miran que una persona tiene buena capacidad y ahí mismo se la llevan para las ciudades, que le dan beca para irse para otros países. Entonces, las personas que tienen esa oportunidad, nosotros nos se los llevan para otro lado y nos quedamos solas. Nosotros necesitamos hacer universidad, pero en el mismo territorio. Nosotros necesitamos tener la universidad de nosotros era a las orillas del río Cauca. Tenemos unos conocimientos ancestrales, pero de la orilla del río Cauca. Esa fue la universidad de nosotros. Por ejemplo, en mi caso, yo únicamente estudié hasta quinto de primaria y eso que me tocaba caminar casi las 4 horas. Entonces uno iba una vez, otra vez no, pero bueno, entonces yo creo que en este sentido estamos muy mal de educación en el campo. En el campo necesitamos que estén las universidades, en los campos, necesitamos. Por ejemplo, la compañera, la invito a que venga al territorio, todos los estudiantes que quieran y nos puedan aportar, ayudar, porque ya aprendemos y ya nosotros podemos caminar otros territorios y así construimos paz, construimos, como que le cambiamos un poquito la cara a este Colombia que está muy difícil. Entonces, yo creo que no nos pueden llevar a otro lado, a una universidad, a aprender otras cosas que nosotros totalmente desconocemos. Nosotros queremos una universidad, pero en nuestro territorio, con nuestros saberes, y poder nosotros también, a ver, cómo contagiar las universidades y enseñar lo que nosotros sabemos, porque nosotros como indígenas, como campesinos y campesinas que somos, tenemos mucho conocimiento y también tenemos muchos saberes sobre lo más lindo que es la naturaleza. Y yo creo que las mujeres en este tema del saber, del estar en un territorio, del sembrar una plantita y saber para qué es, a quién se la puedo dar, el compartirle a las otras vecinas. Entonces yo creo que eso es un saber que no lo podemos dejar perder y lo debemos de enseñar a las universidades. Nosotros tenemos un Juancini, porque todavía no hemos podido sacar el libro de 250 plantas que teníamos en nuestro territorio. Ahora, lastimosamente, ya está todo inundado.
pero sabíamos para qué eran, para qué servían, y esto siempre lo hacemos las mujeres. Entonces también es como a enseñar estos saberes que nosotros tenemos a las universidades para que ellos valoren, los alumnos valoren más el campo, la mujer rural, el campesino. En este momento yo creo que hay universitarios que no, todavía no tienen ese conocimiento o como esa importancia de lo que es la tierra. La tierra es algo maravilloso, lo que es el agua. Entonces, como juntarnos todos y practicar estos conocimientos, repartirlos, regar esta semillita que no se nos puede acabar, porque tenemos que dejar memoria cuando ya partamos de este mundo, tenemos que dejar una memoria, una enseñanza. Entonces, la invitación mía es para que desde los campos hagamos universidad. Hagamos una universidad de las mujeres rurales, del campesino, del pan coger, de la alimentación, que sin la alimentación no podemos vivir. Y en las administraciones locales, en las administraciones locales no hay como esa sensibilidad de que es ser una mujer campesina, que no únicamente una mujer campesina para muchas administraciones nos pasa a nosotros en el territorio, es aquella que vive en una casa en el campo. Y eso no es una mujer ser campesina. Que valoren nuestro trabajo, que valoren lo que nosotros hacemos, que tengamos un reconocimiento no económicamente, sino que nos den la oportunidad de ir a las escuelas a decirles qué es una mujer campesina, qué es lo que hacemos. Nosotros, yo en el río Cauca también, nosotros también venimos de descendencia de madronas, lo que dicen parteras. Mi descendencia es de cuatro. Yo ya fui la última porque ya mi hija no tuvo esa dicha de aprender y mi nieta. Bueno, entonces en las administraciones, yo creo que eso es lo que hace falta también, que valoren el trabajo de la mujer rural. Que una mujer rural no es únicamente aquella que se vive en una casa en el campo. Y que respeten nuestro trabajo y nuestra organización. Porque es que también es de la Iglesia Católica también hay mucha discriminación hacia la mujer. A nosotros nos ha pasado muchísimo, porque ellos como son sacerdotes, como son hombres, entonces ha sido mucha la pelea de nosotros como organización con las iglesias católicas. Con todas las iglesias en general hemos sido muy somos discriminadas por todo, por la Iglesia Católica. Entonces yo diría que, y la invitación es a que nos visitemos en los territorios y compartamos ideas y juntemos ideas. Yo creo que nosotros debemos de empezar a crear nuestras propias leyes. Yo en la experiencia que he tenido como mujer que fui violada a los 10 años, es como yo siempre he dicho que uno tiene que contar estas historias para que a otras niñas no les pase lo mismo, porque eso es difícil y esto lo marca uno para toda la vida y en muchos aspectos. Y el uno tener que estar callado por 30 años, eso es duro. Pero entonces si uno no habla, si uno no da a conocer estas experiencias
a otras les va a pasar lo mismo. Y uno debe de servir a los que ya nos pasó. Debemos de servir de voz de las que están calladas, de las que todavía no se atreven a hablar. Pero no se atreven a hablar porque les da miedo, no se atreven a hablar porque les da vergüenza. Que los muchachos la estén mirando en la calle y le digan, ah, es que aquella fue violada, ah, es que esa ya no vale nada. Entonces yo creo que ese es uno de los temores que tenemos las mujeres, porque yo también lo tuve, yo también lo tuve. Entonces hasta que ya no estuve organizada como un poquito más, fue que no hablé, pero después de que hablamos, yo creo que es sanar todo lo que hemos vivido y no y enfrentar una realidad, porque yo creo que las mujeres del campo, de lo rural, nos da miedo enfrentar a esa realidad. ¿Pero por qué? Porque los hombres nos van a señalar que te vas a fijar en esa ya la violaron, esa ya no vale nada, esa pa' qué, eso ya es una basura. No, no se fijen en eso. Es más, es que entre los mismos padres se escucha. No, mijo, es que usted que se va a fijar en eso, usted que es un hombre. Y esa que ya la violaron, eso pa' qué, mijo, consígase una mujer de verdad que valga la pena. Entonces, como desde ahí empieza, y yo creo que ese es más el temor, en esta problemática es más el temor que tenemos las mujeres. El que los hombres nos señalen con el dedo. Y el que cada rato nos digan que no valemos más, que no valemos nada por eso, que no valemos. ¿Acaso fue culpa de nosotros? ¿Acaso fue que nosotros lo quisimos? Si fue por ellos mismos y ellos mismos también nos están, pues como se dice, como decimos aquí, dando dedo. Entonces yo creo que nos falta estar más conscientes, ir a las instituciones y hablar de este tema, porque todavía por acá, yo sé que en muchos territorios de Colombia, eso es una cosa que se le pasó a usted. Se tiene que quedar callado que la vecina no se dé cuenta. Cuidadito, mi amigo se da cuenta. Porque qué dirán de la familia. Y esta familia tan reconocida y como que tienen una hija violada en la casa. Usted se me queda callada. Si es posible, a mí me pegaban. Yo cada que decía algo, ahí mismo me pegaban y me decían, no, de eso no se menciona nada, eso está por olvido. Hasta que me organicé y ya con mis compañeras, pues ya pude hablar. Entonces ya nos falta eso como de las universidades y que tenga más capacidad llegar a los campos y que hablemos de este tema. Y nuevamente invito a las universidades que vengan al territorio, que escojamos temas y hablemos. Bien, muchísimas gracias, Estela y Ladies. Ha sido un aprendizaje para todos nosotros muy, muy importante, muy fuerte escuchar estas experiencias de parte de ustedes. Vamos nosotros a abrir y a invitar al público a que continúe haciendo sus preguntas, pero antes de iniciar la sesión de preguntas, tenemos en nuestro público, tenemos a nuestra vicerrectora de crecimiento, Lucía Solano, que quiere compartir con nosotros unas palabras. Entonces, le vamos a dar la palabra a nuestra vicerrectora, Lucía Solano, cuando ella guste. Gracias, Juan Pablo. Buenas noches a todos. Buenas. Estuve de espectadora durante este espacio. Gracias a Estela y a Ladies por acompañarnos la noche de hoy. Muy interesante las opiniones, las posiciones y los análisis que hacemos y creo que son muy constructivos, no solamente para nuestros estudiantes,
sino para nosotros como colaboradores y docentes del Politécnico Gran Colombiano. Quería agradecer el espacio que nos ofrecieron y todo el conocimiento que nos han aportado. Muchas gracias, decana. Bueno, para nosotros es un gusto estar acá, poder compartir y aprender también. Así que muchas gracias al Politécnico por la invitación. Realmente es un gusto para mí. Sí, muchísimas gracias. Yo también agradezco mucho este espacio. Lo valoro muchísimo y muchas cosas he aprendido para compartir con mis compañeras y compañeros. Somos 150 mujeres. Entonces, es de que hay mucho que compartir. Así es, experiencias que son muy valiosas, Estela y Ladies. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Bien, muchísimas gracias a nuestra vicerrectora de crecimiento. Ahora tenemos, vamos a darle la palabra a nuestro decano, Carlos Augusto García, que va a compartir con nosotros algunos pensamientos. Adelante. Gracias, Juan Pablo. No, más que yo lo que veo es que tenemos una tarea y es un poco el llamado que hablábamos desde el comienzo. Una tarea pendiente, una asignatura pendiente, por ponerlo en términos, y es cómo desarrollar ese tipo de, cómo desarrollar unas propuestas curriculares que den cuenta de todos estos temas. Cómo nosotros que tenemos una responsabilidad de formación, no solamente en el área que nos ocupa nosotros como escuela de educación, donde estamos trabajando con formando profesores de varios municipios de nuestro país que tienen que intervenir necesariamente en el territorio, ¿cierto? ¿Cómo llevarse unas propuestas curriculares estándar, ¿no? Donde inclusive a veces por los mismos lineamientos del ministerio se tienen que cumplir con una serie de contenidos, de requisitos y demás, y de pronto esa mirada de territorio, eso que nos llamaba Estela, a decir yo necesito la universidad aquí, en el río, aquí, en el territorio, y la necesito para que solucione estos problemas y para que tenga unas miradas, por supuesto, locales, pero una comprensión amplia de lo que significa eso para poder intervenir. Creo que tu experiencia también, Ladies, nos abre muchos caminos allí y nos deja una cantidad de interrogantes y de sobre todo de desafíos a quienes de alguna manera apostamos por la formación y más nuestro Poli, que es una universidad que trata de llegar con sorteando estas dificultades de tiempo y geográficas, sobre todo a través de la modalidad virtual, para que realmente traduzca esas realidades y traduzca esas necesidades y esas particularidades que maravillosamente ustedes hoy nos están compartiendo, y para que sea un programa pertinente, para que esos perfiles de egreso, que nosotros llamamos así, esos profesionales, esos licenciados, esos técnicos y tecnólogos que están saliendo a las realidades, comprendan, tengan esa comprensión de lo que significa el territorio, de lo que significa lo local, de lo que significa esas perspectivas de género, esas perspectivas que ahora hablar de minorías es hasta grosero un poco. No es minorías, son comunidades minorizadas por esta misma mirada neoliberal, una mirada terriblemente sesgada y excluyente. Entonces, estos son los desafíos que nosotros tenemos y que seguro en los semilleros que estamos alentando desde los diferentes programas estamos tratando de abordar, y enriquece muchísimo esas perspectivas. Aquí lo único que digo yo es que nos quedan tareas en cantidades y sumarlas a ustedes a eso será una maravilla. Quería solamente comentar eso porque es muy retador y es lo que tenemos que alertar. Si no, pues seguimos en unos temas de profesionalización, de cumplir con unos temas del ministerio. Nosotros en eso somos muy críticos en eso y a veces la misma estructura
rígida de los ministerios y de los requisitos y demás a veces no permite con tanta eso, acatar con esa urgencia que debemos enriquecer las propuestas curriculares, flexibilizar las propuestas curriculares, las titulaciones, las formas de leer la realidad. Es una maravilla. Ahí tenemos todavía tarea infinita, afortunadamente. En educación no hay dos días iguales y cada cosa de estas nos reta. Gracias, nuevamente gracias por eso que han compartido con tanta generosidad. Adelante, Juan Pablo, mil gracias. Bien, muchísimas gracias, señor decano. Bien, para finalizar tenemos algunas preguntas del público. Tenemos la primera. ¿Qué retos perciben tiene la educación escolar hoy en Colombia frente a las formas estructurales de machismo que sustenta nuestra sociedad? Y más que los retos que tenemos en la escuela, en la educación escolar, ¿qué propuestas podrían haber para superar esa brecha, sobre todo en la educación, y entendemos la educación como pues, el lugar donde se reproduce también la cultura? ¿Cómo hacemos para poder elaborar una propuesta a nivel educativo que incluya estos problemas? Entonces, podemos empezar con Ladies y después con Estela. Ladies, adelante. Gracias, Juan. Bueno, yo creo que propuestas hay varias. Una de ellas es la de la educación con enfoque de género, que ya por varias sentencias de la Honorable Corte Constitucional se ha dado la directriz, ¿cierto?, de que se empiece a tener en cuenta el enfoque de género en los procesos formativos de educación básica, primaria, básica, secundaria, ¿cierto? Porque es evidente, digamos, las desigualdades. Entonces, los municipios que cuentan con secretarías de género o de mujeres, desde estas dependencias, en articulación con las secretarías de educación de los municipios, se vienen trabajando la necesidad de incluir dentro de esos currículums y esos PEIs, esos procesos de formación desde el género, ¿cierto? Para entender esas desigualdades históricas y esas situaciones de vulneración que hay hacia las mujeres, digamos. Entonces, creo que esa es una de las propuestas que hay que darle fuerza para que se cumpla y que realmente el enfoque de género se aplique en la educación, ¿cierto? Para que cosas como que cuando se va a la clase de educación física, el maestro de educación física no saque a las niñas a un lado y haga deporte con los niños, ¿cierto? Eso es violencia de género, pero muchos lo sufrimos y nunca hablamos de eso, porque era lo normal, ¿cierto? En las escuelas se enseñaban que es que las niñas no eran buenas para educación física, porque se creía que educación física solamente era ¿qué? Fútbol, y como las niñas no juegan fútbol, ¿cierto? Que el fútbol es de los niños. Entonces, miren la violencia tan fuerte que la educación replica de esas prácticas machistas. Entonces, el enfoque de género es eso, ¿cierto? Para permitir entender esas desigualdades a las que están abocadas las mujeres. Otra es el trabajo en casa. Pienso que el trabajo en casa vaya a fortalecer el trabajo en la escuela, porque en la medida en que no hay una articulación entre familias e instituciones educativas, pues no se van a conseguir grandes resultados porque vamos a estar desarticulados. Es como lo mismo que pasa con las profesionalizaciones en las universidades o en los centros universitarios, donde muchas veces se imparten carreras desconectadas de la realidad de las sociedades. Entonces, eso tiene que ver también, ¿cierto? Entonces, es pensar cómo dentro de esos procesos de transformación social vinculamos a las familias y a las escuelas para que trabajen de manera articulada. Lo otro también tiene que ver con un ejercicio simple que nos corresponde a cada uno y a cada una, y es la eliminación de los estereotipos de género. Dejar de seguir creyendo que los colores tienen género, que el azul es el de los niños, que el rosado es el de las niñas, ¿cierto? Esas cosas son simples. No, pues si la niña se quiere poner azul, no pasa nada, es azul, es un color. Si el niño se quiere poner rosado, no pasa nada, es un simple color. Entonces es generar como esas
Desmarcaciones de esos estereotipos anclados al género que constantemente se nos han impuesto, que es como cuando dicen que porque las mujeres se maquillan son fáciles, que son superfluas, que son superficiales. No, eso no es cierto. O que si un hombre se pone un chasti, entonces gay, es marica, ¿cierto? Esos son prejuicios de género que tenemos y que nos enseñan en nuestro proceso de formación. Entonces es desanclarnos de esas posiciones estereotipadas y generar esas reflexiones, ¿no? Para que todas las personas se sientan libres, no se sientan perseguidas. Cosas como que las mujeres sufren, que cuando hay un grupo de hombres sentados o parados en una esquina, las mujeres sienten temor de pasar por ahí, ¿cierto? O sea, que ese tipo de cosas no se tengan que dar, ¿cierto? Pero eso, ¿por qué pasa? Porque hay una desigualdad de género que afecta a esas condiciones particulares. Entonces, cuando también esas desigualdades de género las cruzamos con las desigualdades de la raza, ¿cierto? Encontramos que las mujeres afrodescendientes tienen grandes desventajas frente al resto de las mujeres, porque además de que son marginadas o discriminadas por ser mujeres, se les discrimina por la raza y por su condición socioeconómica, ¿cierto? Entonces, es entender esas intersecciones que están cruzando la vida de las mujeres y cómo en algunos momentos de la vida muchas mujeres resultan teniendo mayores dificultades que otras. Entonces, desde el sistema educativo en conjunto, ¿cuáles son esas acciones para atender esas dificultades que con base en el género, a la raza o al territorio o a la condición sexual, las mujeres están pasando, ¿cierto? Para generar esos procesos de transformación. Pues no es fácil, porque sobre el género o sobre el sistema sexogénero que llamamos de las ciencias sociales, se construye la sociedad, ¿cierto? Entonces, estas cosas pues no se van a cambiar de un día para otro, porque exigen que se transforme todo el sistema institucional, todo el aparato institucional, y entonces eso requiere ejercicios de mucha fuerza política, porque hay que generar que las que toman las decisiones entiendan esto que nosotros hemos entendido, ¿cierto? Para generar entonces esos diálogos alrededor de esas necesidades puntuales que se pueden identificar frente a X o Y comunidad. Entonces, creo que esas serían pues como una de las cosas para hacer y bueno, seguir con estos espacios que en ese sentido pues felicito pues a la universidad nuevamente, que creo que estos espacios son muy valiosos en la medida que nos permiten pensarnos esas cosas que normalmente en nuestra cotidianidad no la pensamos, y también porque como la damos por natural, es como dice una canción por ahí, es que así lo quiso Dios. Sí, entonces ya hasta ahí llega todo, ¿cierto? No cuestionamos, no preguntamos, pero estos escenarios, estos espacios tan valiosos de formación, digamos, abierta, posibilita poder entender esas dificultades y esas otras realidades que a veces pasan desapercibidas en nuestra cotidianidad. Bien, muchas gracias, ladies. Vamos con Estela. Bueno, para mí, una de las propuestas, ¿me escuchan? Bueno, sí, perfecto. Para mí una de las propuestas sería más educación sexual en los colegios, universidades, en las escuelas de campo, porque todos esos programas que dan las gobernaciones se quedan en los municipios, se quedan en las ciudades, y nosotros en lo rural no nos llega nada, casi nada de estos programas, porque muchas veces estamos en unos territorios muy alejados que nunca cogemos una emisora, como nos ha pasado con muchos compañeros. Entonces, que toda esta educación, todos esos programas que llegan, que no se queden en los municipios, sino que nos llegue realmente a las escuelas, porque, por ejemplo, en el municipio de Ituango tenemos escuelas a 10, 12 horas del municipio. Entonces, ¿cómo van a llegar? Y es un tema por el conflicto armado muy delicado. Entonces, estas personas, estas mujeres, estamos condenadas a estar con la misma problemática y morir con la misma problemática,
porque nunca nos va a llegar un programa de una educación sexual o algo así, porque pues no alcanzamos. Entonces, ¿cómo hacer de pronto por virtual o cómo hacer para que estas educaciones, estos programas nos lleguen a las mujeres rurales que estamos a 10, 12 horas de camino del casco urbano de los municipios? Porque realmente, viendo la realidad, es que estamos olvidadas. Cuando mandan un profesor, si los grupos armados al mes o 2 meses los hacen salir, entonces ya nosotros nos quedamos en la finca, nos quedamos por allá, pues prácticamente botados y botadas con lo que podemos hacer y con los conocimientos que nosotros tengamos, porque no hemos podido, por ejemplo, nosotros en el río, cuando teníamos el río, porque ya está inundado, pues con la represa, nosotras mismas, las que sabíamos leer un poquito, le enseñábamos a las otras, pues, porque no había forma de salir a estudiar a otro lado, a las niñas más pequeñas, entonces nosotros les enseñábamos lo poco que sabíamos. Entonces yo creo que nos falta que la educación llegue más al campo, no, y no únicamente a las veredas que están a un media hora del casco urbano, que esté a un no, nosotros estamos muy lejos, la realidad es que estamos muy lejos y lo que salimos es muy poquito, entonces por eso nosotras aprendemos lo que aprendemos de nosotras mismas, de lo que nos enseña los ríos, las quebradas, la misma naturaleza. Entonces la universidad de nosotros es esa, pero en este, ya en este siglo que estamos, sí es hora ya que las universidades y la educación llegue a las, nos llegue a las grandes montañas y a los grandes ríos y a las grandes profundidades de la tierra que estamos nosotros metidas, porque realmente en Colombia no se sabe dónde. Muchos municipios dicen que tienen tantos habitantes, no saben, porque nosotras las mujeres parimos en el campo y esos hijos se quedan allá con nosotros hasta que tienen 10, 12 años, allá mismo se bautizan, allá mismo todo. Entonces esto no se sabe cuánta población hay, porque realmente en las montañas donde nosotros parimos los hijos no llegan a hacer una caracterización de nada, ni a revisar médico ni nada, pues porque nosotros tenemos nuestras plantas, pero nos están quitando esas plantas. A nosotros nos quitaron, a los nutaves, nos quitaron esas plantas con la hecha de hidroituango. Entonces ya estamos todos desplazados por un lado, por el otro. Ya hemos tenido que ir muchos donde el médico, que nunca íbamos donde los médicos. Ya antes esas drogas nos hacen daño porque pues no es nuestra costumbre. Entonces, como el momento de que las universidades ya despierten y digan, en el campo hay una población que nos necesita. Y yo creo que para eso es que deben desistir las universidades, para que nos enseñen a los que las necesitamos. Yo creo que las universidades deben de educar a las personas, a sus alumnos, no para que se vayan a otro país, no para que le enseñen a los mismos de las ciudades, que le deben de educar a enseñar a lo rural, que nosotros los de las campos somos los que cosechamos para los de las ciudades. Entonces, esa sería como mi propuesta. Muchísimas gracias, Estela, por esas palabras tan interesantes y tan sentidas y que tienen que ver con una propuesta tan real y necesaria. A continuación, tenemos unas palabras de nuestra decana de la Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad, la decana Daisy de la Rosa. Adelante, por favor. Muy buenas tardes para todos, especialmente para nuestras queridas invitadas. La verdad es que no me pude aguantar las ganas de participar, de enviarles estas palabras, de decirles lo orgullosas
que nos sentimos de tener personas y líderes como ustedes. Ustedes son la voz de una comunidad de mujeres con necesidades sentidas, pero que, como ustedes mismas lo han dicho, han estado marginadas, calladas, tristes. Yo de verdad siento como profundamente ese sentimiento. Desde la universidad, como lo decía Estela, tenemos ese deber moral de acompañar a estos procesos. Es una transformación que puede demorar generaciones, ¿no? Sin embargo, creo que hay acciones pequeñas que podemos nosotros acompañar. Y lo que yo les quiero decir en nombre de la universidad y de nuestra facultad es que nosotros podemos apoyar en algunos procesos de capacitación, por ejemplo, en temas de liderazgo, sobre todo si es posible a comunidades de niñas y niños, por supuesto, en etapa escolar. Pero también podemos aportar en pequeños talleres a las mujeres emprendedoras en temas de emprendimiento, de liderazgo, y de paso conocer lo que ustedes ancestralmente comparten en sus comunidades. Entonces sería un proceso gana-gana hermoso para nuestra comunidad universitaria. Era eso. Les mando un abrazo muy especial desde la fría Bogotá, a la montaña, a la región. Gracias. Muchas gracias. Gracias, decana. Muchas gracias por esas palabras, señora decana. Para finalizar, quisiera agradecerle y nuestro auditorio le agradece esta charla que tuvimos, este diálogo tan emotivo y tan sentido y a su vez tan interesante desde una perspectiva de la realidad del territorio, de la realidad de las desigualdades y sobre todo una perspectiva para mirar cuáles son las propuestas que vamos a empezar a construir para construir un país donde esa brecha de la desigualdad se reduzca cada vez más. Y la educación es un camino para conseguir ese objetivo. Desde lo afro, desde lo indígena y desde la mujer y el papel de la mujer como ha quedado aquí establecido en esta charla, en este diálogo, para poder construir un país más igualitario. Muchísimas gracias, Estela, muchísimas gracias, ladies, gracias al equipo técnico y gracias a las participaciones de la academia y del auditorio que nos acompañó en el día de hoy. Muchísimas gracias y esperamos que esta ocasión se repita nuevamente. Hasta gracias. Luego. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Gracias por la invitación. Feliz noche. Muchas gracias. Bueno. Gracias.